Sí, gracias a Dios ya estamos en el senior con el equipo de Lito Gol y sus amigos. Hemos juntado un grupo de jugadores que aparentemente, y si nos acoplamos, creo que tenemos para dar mucho en este campeonato. Hay mucha gente pelotera en el equipo, como le decía su compañero, los amigos de Lito, obviamente el nombre lo dice todo, sin embargo obviamente están demostrando que tienen esa casta todavía que es el fútbol. Sí, gracias a Dios hay personas que se han querido juntar a este proyecto de Lito y yo creo que hemos formado un gran grupo. Con la bendición de Dios están viniendo y nos están saliendo las cosas. Cada día enfocados en el partido, obviamente sin menospreciar al rival y obviamente a prepararse para lo que viene. Sí, como se sabe que hay partidos, no todos los partidos son iguales, hay partidos que parece que nos acoplamos, la gente no termina de llegar completamente al equipo, un partido viene en uno, en los otros otro, pero yo creo que ya recién está empezando, una vez que todo el equipo esté completo tendremos para dar guerra en este campeonato. Imagino entonces que esa es una de las cosas que hay que corregir también, un poquito para que el equipo se enfoque y puedan estar todos a su haber y hacer un buen partido. Claro, como se sabe que el campeonato senior hay gente adulta que de todas maneras tiene que cumplir con su trabajo, entonces en unos partidos se llega completo, en otros no, pero lo importante es hacer deporte cuando se puede. Daniel, aportando con su experiencia también. Gracias a Dios todavía queda algo, la bendición de Dios todavía me da para estar con mi problema en la columna, pero seguir metiéndome en las canchas a divertirme, que sacar el estrés de la semana de trabajo. Daniel, un saludo para la gente de Salseros, un saludo para la gente de los amigos de Lito y la gente de Gambetta. Saludos como siempre para Salchero en el Deporte por su gran plataforma de venir en todas las canchas de la ciudad de Machala a la cobertura y saludos para Lito Gol y sus amigos.